estrategia comercial no es algo estático. Debe cambiar porque cambia el mercado, cambian los clientes, cambia la competencia, la tecnología, los canales de distribución, etc. Se debe de adaptar. Tenemos ahora un cliente más informado, con una tecnología que está evolucionando rápidamente, que le permite al cliente tener más contacto con las empresas, tener más información, más conocimiento de los productos, y por lo mismo también se vuelve un cliente más exigente. Se dice que para el 2016 habrá más de 2.000 millones de teléfonos inteligentes a nivel mundial. Esto representa que más del 20% de la población mundial tendrá un teléfono inteligente. Con esto el cliente tiene acceso a mucha información. Y esto también representa que el cliente puede estar en diferentes sitios a la vez, no solamente en los sitios físicos, sino virtualmente estar en diferentes partes del mundo o entrar a diferentes empresas. La publicidad para el año próximo en Estados Unidos, el presupuesto de publicidad en sitios digitales va a ser por primera vez mayor a la publicidad en radio y televisión. Lo que se busca con la multicanalidad es estar donde el cliente está y en el momento en que el cliente lo quiere y que el cliente pueda tener acceso no solamente a la información de la empresa y sus productos y servicios, sino también a la adquisición de los productos que quiere adquirir. Otro de los aspectos que está creciendo mucho son las aplicaciones que tiene cada empresa. Estas aplicaciones se están volviendo más importantes que los mismos sitios de internet de las empresas. Otros aspectos que vemos como tendencia es el internet de las cosas. Esto está creciendo fundamentalmente, que son dispositivos que se ponen en los diferentes aparatos para poder tener un rastreo de ellos, porque también tenemos que se está incorporando cada vez un mayor número de consumidores de la generación Z, que son los post-millennials. Esta generación que nació después de 1990, pues ya tiene de 15 a 25 años, se está incorporando al mercado, es una generación que nació con el internet. O sea que los retos que tenemos debido a estas tendencias son muchos. Es muy importante adaptarse a estos. No es algo que se puso de moda, sino que vemos que año con año toda esta tecnología, todos los medios digitales, las redes sociales, ahora las aplicaciones, pues cada vez están tomando una mayor fuerza y están siendo accedidos por un mayor número de gente, por un mayor número de consumidores que quieren saber más, que son más exigentes y que hay que adaptarse a ellos si la empresa quiere salir exitosa con todos estos cambios.